Ok, chicos, entonces, bueno, empezamos el tema de álgebra booleana. Vamos a hablar un poquito eh, sobre, pues, qué es álgebra booleana. Eh, el álgebra booleana es una rama especial del álgebra que se usa principalmente en electrónica digital. El álgebra booleana, como tal, fue inventada en el año de 1864 por el matemático inglés llamado George Bull, de ahí su nombre. El álgebra de Bull, llamado así, es un método para simplificar los circuitos lógicos o a veces llamados circuitos de conmutación lógica en electrónica digital. Por lo tanto, también es llamada cambio de álgebra. Podemos representar el funcionamiento de los circuitos lógicos utilizando números siguiendo algunas reglas que son bien conocidas como leyes o principios o reglas de la álgebra de Boole, ¿ok? Es posible realizar cálculos y operaciones lógicas de los circuitos aún más rápido siguiendo algunos teoremas que se conocen como teoremas de la álgebra de Boole. Una función booleana es una función que representa la relación que existe entre la entrada y la salida de un circuito lógico. La lógica booleana solo permite dos estados en un circuito eh, que se conocen como verdadero o falso, o true o false, que es presencia o ausencia de impulso electromagnético. Estos dos estados están representados por 1 y 0 ¿no? tal cual en el, la aritmética binaria, donde uno representa el estado verdadero o true y cero representa el estado de falso o false, ¿ok?, ¿Qué es eh, entonces álgebra booleana? ¿Y qué, eh, qué entendemos por un álgebra de Boole cuando se le habla así como en estilo de sujeto o como en el estilo de, de sustantivo, mejor dicho? Sea B un conjunto en el cual se han definido dos operaciones binarias, que son la suma y la multiplicación o la suma y el producto. ¿Ok? En el caso de este. Las operaciones lógicas serían el OR y el AND, ¿verdad? Y una operación unitaria denominada como el NOT o el complemento. ¿Ok? Cero y uno sean dos elementos diferentes eh, correspondientes a B. Entonces, a la, a la sextupla formada por B, que es el conjunto de eh, variables que podemos utilizar, las operaciones más. Producto o suma, producto, complemento o negación, los valores 0 y 1 es llamado, o es pues, lo que le llamamos, un álgebra de Bull. Esto es, eh, se llama álgebra de Bull si se cumplen los axiomas para los elementos A y B. ¿Ok? Los axiomas para los elementos A y B, cualesquiera en el conjunto B. ¿Ok? Entonces, tenemos algunas leyes como son las leyes conmutativas, las leyes distributivas y las leyes de identidad y de complemento. ¿Ok? Ahorita las vemos. Aspectos importantes del álgebra de Bull: antes de ver este, las leyes y, repas y repasar un poquito de tablas de verdad, al elemento 0 se le llama elemento 0. Al elemento 1 se le llama elemento unidad. A la operación unitaria, a prima o a complemento se le llama complemento de a. esta también, eh, perdón, esta también es representada por la variable con un techito también. puede ser tanto la prima como la variable con un techito. ambas, ambas son representaciones, pues eh, válidas. ok. pues a esta representación se le llama complemento de a. a los resultados de las operaciones binarias más o suma y producto se les llama respectivamente suma y producto. ¿Ok? Vamos a repasar un poco las denominadas tablas de verdad. Yo creo que ya estas pues las revisaron cuando vieron eh, principios o aritmética binaria o matemática binaria. Creo que por algún curso de los más introductorios pues lo vieron. ¿Ok? Repasemos la operación de suma o también llamado el OR lógico. ¿Ok? Esta eh, se representa como la operación resultado y igual a a más b o a o b. Ok. Recordemos que el o lógico es verdadero, su resultado es verdadero cuando por lo menos uno de sus opera operandos es verdadero, uno de los elementos al cual estamos aplicando el operador es verdadero. Ok. Entonces en este caso tenemos cero. O 0, ambos falsos, el resultado es 0. 0 o 1, ven que se cumple que por lo menos sea 1, el resultado es 1 o verdadero. 1 o 0, el resultado es verdadero. 1 o 1, el resultado es verdadero o 1 también. ¿Ok? En este caso... Vamos ahora con el operador and o también representado como el producto. ¿verdad? La operación producto o and se representa de esta manera: y igual a un resultado a por b. Este por que es un punto pues también puede ser representado por un asterisco, ¿ok? Nos tenemos en este caso. Ah, bueno y recordemos que también la operación y o la operación and o producto es verdadera si solo si los dos elementos son o los elementos por los cuales está eh, los cuales está operando dicha, dicho operador, variable redundancia, son verdaderos. En el caso contrario, la, el resultado es falso. Entonces tenemos 0 y 0 nos da 0. 0 y 1 nos da 0. 1 y 0 nos da 0. 1 y 1 nos da 1. En este caso, ¿verdad? También sería falso y falso y falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Ok. Un poco de repaso. El complemento es la negación, o también llamado NOT. ¿verdad? La negación de un falso es verdadero y la negación de un verdadero es falso. Derivadas o conectivas derivadas de ellas. Tenemos el operador NOR, que básicamente es la negación de la función OR o del operador OR. Entonces, en este caso, es verdadero si sí, solo si sí, ambos elementos o los elementos con los que está interactuando son falsos. Entonces, falso, nor falso, me da verdadero. O cero, nor cero, me da verdadero. Y en otro caso, me daría falso, ¿verdad? Otra de las derivadas, tenemos el NAND, que es la negación de la función AND o del I lógico. ¿Ok? Este se representa, ah bueno, este es, eh, este se representa como el operador negado, ¿verdad? El resultado del operador negado, al igual que este, el resultado de la, de la operación negada, ¿ok? En este caso es verdadero sí, o más bien, para hacerlo más fácil, se hace falso si ¿Sí, solo si sí, ambos elementos o los elementos con los que están se está interactuando son verdaderos. Entonces falso NAN falso me da verdadero, falso NAN verdadero me da verdadero, verdadero NAN falso me da verdadero y verdadero NAN verdadero me da cero. ¿Ok? Hay otra que es muy utilizada que es la conectiva derivada, la XOR o la AXOR. Es la función OR excluyente. Esta es o uno u otro. O sea, tiene que darse uno u otro, pero nunca ambos. O sea, nunca los dos. Se puede utilizar para detectar señales que son distintas y el operador que se utiliza es este. Es un, es un circulito con un más adentro. ¿Ok? Y es el equivalente a decir A por B complemento más A complemento por B. O sea, sus tablas de verdad, la tabla de verdad de este X es exactamente igual a la tabla de verdad de esta operación. Cuando hablamos de tablas de verdad, hablamos de este elemento, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos eh, 0xOR 0 me da 0. 0xOR 1 me da 1. 1xOR 0 me da 1. Y 1xOR 1 me da 0. Recordemos, o uno u otro, pero no ambos. Y en el caso. También acá, ¿verdad? Si son falsos, pues me dará falso también. ¿Ok? Ese es el operador XOR. Y también tenemos el operador XNOR, que básicamente es la negación del operador XOR. Se puede utilizar para detectar señales iguales. En este caso, eh, es verdadero si ambas señales o ambos eh, elementos con los que estamos interactuando son iguales. Entonces, Verdadero, eh, XNOR, ver, eh, perdón, falso, XNOR falso es verdadero y verdadero, XNOR verdadero es verdadero. En otro caso, es falso. ¿Ok? Estos son un poquito de repaso de las tablas de verdad básicas, los operadores básicos lógicos y algunas derivadas como las que vimos, eh, las que acabamos de ver, ¿verdad? Expresiones booleanas. Bueno, vamos a ver qué es una expresión booleana. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando durante todo el contenido de, esta, de este tema como tal? Ok, entonces tenemos el uso de variables booleanas. En las expresiones booleanas vamos a tener el uso de variables booleanas cuyos valores van a ser siempre 0 o 1, ¿verdad? Eh, tenemos el concepto de mini término que lo vamos a escuchar muchísimo. El mini término es un producto booleano en la que cada variable aparece solo una vez, es decir, una expresión lógica que se compone de variables y los operadores lógicos and y not, nada más. Eso es un mini término. O sea, por ejemplo, a por b por c, o por ejemplo, a por b complemento o b prima por c. Esos son eh, en lo que llamamos mini término. El maxi término, por su lado, es una expresión lógica que se compone de variables y los operadores lógicos or y not. En vez, en vez de ser el, el operador este, and, en este caso es el operador not o el operador suma, ¿verdad? Por ejemplo, a más b más c o a más b complemento más c. Y también A, complemento, más B, más C, o sea, cualquier combinación de estas. Cada una de las variables aparece una única vez. ¿Ok? Continuamos con el concepto de expresión booleana. En álgebra booleana se conoce como forma canónica de una expresión a todo producto o suma en la cual aparecen todas sus variables ya sea de su forma directa o inversa, ¿ok? Eso es lo que llamamos forma canónica. Una expresión, ¿ok? En la que aparecen todas sus variables de forma directa o de manera, cano de forma directa o inversa, perdón. Una expresión lógica puede expresarse en forma canónica usando mini términos o maxi términos. ¿Eh? Que ya sabemos que son mini términos, que son la eh, multiplicación de, de variables, o los maxi términos, suma de variables. Todas las expresiones lógicas son expresables en forma canónica como una suma de mini términos, en este caso sería una suma de multiplicaciones, por ejemplo, A por B por C más A complemento más B por C, digamos. Esa sería una expresión canónica. En la forma de suma de mini términos. O también como un producto de maxi términos. Por ejemplo, A más B más C por A complemento más C complemento más B complemento. Eso sería una suma de un producto de maxi términos. Ok. Ok. Bueno, vamos a, a, a ver un poco más adelante este. Eh, Cómo obtenemos a partir de una expresión, ¿ok? Su forma canónica representada, ya sea en suma de maxitérminos, en suma de ter, perdón, en suma de minitérminos o un producto de maxitérminos. Para esto, pues vamos primero a repasar algunas eh, leyes importantes de las que yo les comentaba al principio, las leyes y teoremas de la álgebra de Boole, ¿ok? Vamos a tener, antes de empezar, vamos a tener varias, varias formas, por así decirlo, de simplificar expresiones. Recordemos que, eh, como vimos al inicio, el concepto como tal de, de álgebra booleana también es conocido como eh, simplifica, simplifi, simplificación de álgebra, ¿verdad? Es tomar a partir de una expresión un poco más compleja, llevarla a su expresión más pequeña, o a su expresión canónica. ¿Por qué? porque es más barato en todo término, en todo en todo este en todo sentido pasar una expresión muy muy pequeña que hace exactamente lo mismo porque tenemos menos operadores, menos circuitos, etcétera, que una expresión muy compleja. Entonces, siempre buscamos simplificarla. Entonces las podemos simplificar con técnicas como la aplicación de axiomas, teoremas y leyes del álgebra booleana. Okay. Algunas leyes fundamentales del álgebra booleana eh, son estas, las llamadas eh, leyes or, and y not. ¿Cómo aplican? Bueno, cuando vemos una variable más cero, nos va a dar la variable. Una variable más uno, o sea, por ejemplo, a más uno, nos da siempre uno. Cuando tenemos a más a, Cuando vemos A más 1 es 1. Cuando vemos una operación A más A siempre va a ser A. Se puede, se puede eh, reemplazar por A. Cuando vemos una operación A más A complemento se puede reemplazar con 1. Ahora, por ejemplo, con la, con la operación OR tenemos A por 0 da 0. A por 1 siempre va a ser A. A por A siempre lo podemos sustituir por a a por a complemento lo podemos sustituir por cero y en el caso del not tenemos la tenemos el detalle de que una doble negación siempre nos va a dar el mismo elemento ok estas son las llamadas leyes fundamentales ahora bien tenemos algunas leyes de la álgebra booleana por ejemplo la ley de la existencia de neutros que pues básicamente es derivada de, de las leyes, de esas leyes fundamentales. X más 0 se puede sustituir por X. Entonces, pues donde vemos esto, lo podemos sustituir por X. X por 1 lo podemos sustituir por X. Leyes de conmutatividad. Bueno, tenemos que X más Y es igual a Y más X. Entonces, le podemos dar vuelta, por decirlo así: X por Y es igual a Y por X tenemos las leyes de asociatividad. Por ejemplo, X más Y más Z es igual a X más Y más Z. X por Y por Z es igual a X por Y por Z. Aquí uso X, Y y Z. Puedo usar A, B y C o cualquier letra que a ustedes se les ocurra. ¿verdad? Eso es exactamente igual. Eso es simplemente para... Eh, ilustrar cuál es o cómo se aplica la, la ley como tal. La ley de distributividad que es muy utilizada, x más y por z es igual a x más y por x más z. Ahora en el caso de la distributividad por producto, x por y más z es igual a x por y más x por z. Entonces, como en el álgebra normal como y corriente. Eh, la ley de complementos, x más X complemento es igual a 1. X por X complemento es igual a 0. Entonces, en este caso, que buscamos? Sustituir siempre en una expresión utilizando alguna ley, eh, irlo sustituyendo para ir eliminando elementos. Eh, Siempre y cuando pues, sean exactamente equivalentes, ¿verdad? No vamos a hacer ahí un, una eliminación y una simplificación a lo loco. Algunos teoremas, leyes y teoremas, ¿verdad? Recordemos. Los teoremas de la álgebra booleana, por ejemplo, y de en potencia. X, cuando vemos X más X o A más A, por ejemplo, esto podemos sustituirlo simplemente por X. X por X podemos sustituirlo simplemente por X. Identidad de los elementos 0 y 1. X más 1 es igual a 1. X por 0 es igual a 0. Este es como el nombre, como otro nombre que le damos a las leyes fundamentales que vimos anteriormente, ¿verdad? Casi que primero. La ley de la absorción. Esta es muy utilizada también. Vamos a ver que a la hora de simplificar expresiones, utilizamos mucho la ley de la absorción. X más X por Y es igual a X. Ven, de una expresión, vean cómo de una vez. Nos vamos a un solo elemento. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo una pequeña pausa, que la si nosotros hacemos esta tabla de verdad, o sea, le damos valores de 0, 1, etcétera, a este, a este y a este, y aplicamos los diferentes operadores, pues el resultado de la tabla de verdad va a dar siempre x. O sea, lo que viene va a ser igual a x. Absorción para el lado de la multiplicación, de la del producto, x por x más y es igual a X. Los complementos de 0 y 1, por ejemplo, el complemento de 0 es 1, o la negación del 0 es 1 y la negación del 1 es 0. La ley de la involución o la doble negación, ¿verdad? que también la vemos en las leyes fundamentales, el complemento de un complemento es el valor, o el complemento de una variable complementada es la variable como tal y esta que también es súper utilizada, la ley de De Morgan, además leyes de De Morgan, que tenemos que X más Y complemento, es igual a X complemento por Y complemento, o sea, cuando tenemos un complemento de una suma, es igual al, al producto de ambas variables complementadas, al igual que cuando tenemos el complemento de una de un producto es igual a la suma de los elementos o de las variables complementadas, como vemos aquí. ¿Ok? Bueno, esos son los eh, leyes y teoremas de la álgebra booleana. El principio de dualidad. El dual de cualquier enunciado de un álgebra de bull B, recordemos que era un álgebra de bull B o sea, una serie de variables pertenecientes a B, X, Y, Z, A, B, C, D, los, las que sean, un conjunto de, de operaciones entre las que están el más, el por, o el, la suma, el producto y la negación o el complemento, y los valores 0 y 1. Entonces, el dual de cualquier enunciado de un álgebra de Boole es el enunciado obtenido al intercambiar las operaciones más y por e intercambiar, los correspondientes elementos identidad 0 y 1 en el enunciado original. Por ejemplo, 1 más a por b más 0 igual a b, el dual de esta operación sería 0 por a más b por 1 igual a b. ¿Ok? Ese sería el dualidad. ¿Para qué usamos el principio de dualidad? Bueno, el, el dual de cualquier teorema en un álgebra de Boole es también un teorema. O sea, cualquier teorema en el cual yo pueda aplicar, si yo aplico esta, esta, esta ley, por ejemplo, eh, intercambiar las operaciones más y por, e intercambiar los correspondientes elementos, identidad, 0 y 1, en el enunciado original, básicamente. Por ejemplo, este, o sea, cualquier dual de estas es también un teorema, ¿ok? En otras palabras, si cualquier enunciado es una consecuencia de los axiomas y teoremas de un álgebra de Bull, entonces el dual también es una consecuencia de estos axiomas y teoremas, ya que el enunciado dual se puede probar utilizando el dual en cada paso en la demostración del enunciado original. O sea, son lo mismo. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en consideración. Algunos otros, eh, bueno, realmente es eh, como una lista de, de algunos eh, teoremas y leyes de la álgebra booleana, puestos en este ejemplo. Por ejemplo, 0 por a igual a 0, su dual 1 más a igual a 1. O sea, tanto este como este son teoremas también. Por ejemplo, 1 por A igual a A, 0 más A igual a A. Eso también es un teorema. Y así, pues con todos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, por ejemplo, este, A por B por C complemento. Esto utilizando de Morgan sería A complemento más B complemento más C complemento. El dual, en este caso, A más B más C complemento, será igual a A complemento por B complemento por C complemento. Y esto es exactamente de Morgan, ¿verdad? Y así, pues con todos para que lo eh, chequemos y revisemos cuando sea necesario. Ahora bien, bueno, eh, sabiendo un poco de estos axiomas y teoremas, no, nos, o sea, no es necesario saberlos de memoria. Ahí con la práctica... Eh, más adelante y todo pues uno se va aprendiendo varios los principios de dualidad eh, cómo se llama eh, las leyes conmutativas distributivas y todo lo demás pues uno se lo, se lo aprende de memoria ¿no? prácticamente digamos eh, de Morgan todo eso el principio es como medio medio complicado decir cómo aprendo todo esto para eso existe una tablita o se puede hacer uno un estilo de de, de ficha para ir eh, pues resolviendo los problemas de hecho míteme un segundito para ver yo les compartí a ustedes en la carpeta del curso bajo el tema de álgebra booleana aquí está álgebra booleana que es la presentación este que dice axiomas y teoremas de la álgebra de boole de hecho esta es una, una pequeña una pequeña ficha con algunos de los axiomas y teoremas eh, pues eh, bastante utilizados como tal ¿ok entonces bien como les decía, sabemos estos axiomas y teoremas o los conocemos con el fin de simplificar una expresión. Por ejemplo, esta. F, que es el resultado, es igual a, a complemento por B más A por B por C complemento más C por B complemento más A. ¿Ok? Esa expresión como tal es una expresión compleja. ¿Qué, ¿Qué hacemos con una expresión compleja? Bueno, la vamos a simplificar al máximo mediante aplicación de leyes, teoremas y axiomas del álgebra booleana. Vean por acá, por ejemplo, en este caso, A complemento más B más A por B por C complemento. Vean esto, aquí dice teorema 7. Bueno, este teorema 7, si nos vamos en este, Vamos a ver que es de Morgan, como vemos por acá. Entonces dice que A por B por C complemento es igual a el complemento de la suma de cada uno. Bueno, más bien, a la suma de cada uno complementado. Lo vemos por acá. Más C por B complemento más A. Ahora bien, con el resultado tenemos, bueno, aquí, aquí se lo estamos aquí se está marcando. En este otro ejemplo, vemos acá eh, C. Por B complemento, C por A complemento. Por ley de distributividad, ¿verdad? en este caso, marca la 8. 8, como vemos, ven, se distribuye A con B más A con C. A con B más A con C. Entonces, pues en este caso, se distribuye C con B complemento más C con A complemento una manera pues bastante sencilla también es también cuando uno hace alguna operación eh, aplicar de una vez conmutatividad entonces por ejemplo eh, lo vamos manteniendo las variables en orden alfabético entonces por ejemplo aquí eh, c por a b por c para que sea más fácil identificar cuando puedo unir, unir, este, eh, unir variables para aplicar alguna alguna algún teorema. ¿Ok? Por ejemplo, acá. Veamos en este. Este dice eh, C por B complemento más C. Aquí estamos aplicando conmutatividad, ¿verdad? Estamos dándole simplemente vuelta. Dice que es la ley número 5. La ley número 5, pues es conmutatividad también. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver para qué ahorita. Veamos en esta otra. En esta otra estamos aplicando a por B a complemento por B más a complemento. Esto podemos sacar acá factor común también hemos llamado factor común a complemento que multiplica a B más 1 o también el teorema número 8 que básicamente es eh, por así decirlo de Morgan y también estamos utilizando este que tenemos por acá a, por eh, A complemento es igual a 1. A por A complemento, no, mentira, A complemento por A complemento, oh, bueno, eso no lo tenemos por acá, pero recordemos que A por A era igual, ¿verdad? Entonces, A por B más eh, A complemento o A por 1 es B, en este caso, es, es igual a esta expresión, perdón. Ok. Aquí eh, qué es lo que vamos haciendo. Bueno, tenemos que ir. Aquí aplicamos también. Aquí podemos aplicar perfectamente factor común. B complemento más C por B complemento, que es B complemento por uno más C. Ok. Eh, vamos a ver por acá. Aquí seguimos aplicando eh, leyes. Tenemos que eh, A complemento por uno más B. Por C, aplicando el teorema número 1. Y así, bueno, vamos a hacer más ejemplos. Pero aquí vamos, por ejemplo, acá, este B más 1 es 1. 1 más C es 1. Por eso es que estas queda siempre 1, como vemos por acá. A por 1 es A. B por 1 es B. Entonces aquí ven que ya vamos eliminando elementos para llegar a uno más, para llegar a elementos más pequeños. Eh, vamos a ver este otro, dice. A por B complemento más C complemento más C por A. C por A. Dice que aplicamos la ley número 11. Vamos a ver cuál es la ley número 11 acá. A más A complemento por B es igual a A más B. Entonces, si vemos esta, es exactamente igual que esta que tenemos, eh, que te hiciste, que tenemos aquí. ¿Verdad? C complemento más C por A. Esto es igual a C complemento más A. Acá tenemos A complemento más A. A complemento más A es 1. Más B complemento más C. 1 más B complemento es 1. 1 más C complemento es 1. ¿Ven? Bueno, al final, toda esta expresión que vimos acá se simplifica como 1. Nada más. O sea, pasa directo, por decirlo así. ¿Ok? Ese es el objetivo que buscamos a la hora de este, resolver eh, mediante aplicación de leyes y axiomas de la álgebra booleana, axiomas y teoremas de la álgebra booleana, eh, a la hora de simplificar una expresión como tal. ¿Ok? Bueno, antes de ver estas expresiones de Boole, quiero, quiero mostrarles otro ejemplo por acá. Vamos a ver. Okay. Este eh, ejemplo no lo voy a hacer paso a paso. Eh, bueno, sí lo vamos a revisar paso a paso, pero no lo voy a ir escribiendo sino para ahorrar un poco de tiempo, sino que lo vamos a, a ver aquí. De hecho, ustedes tienen este, este ejemplo eh, ya puesto. Y en el video anterior, pues está cuando lo estuvimos haciendo paso a paso. Claro que lleva más tiempo hacerlo paso a paso, aquí lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver tres expresiones. En este caso, esta que dice que Z es igual a, a por B más a por B más C más B por B más C. ¿Ok? Bueno, el objetivo acá es eh, ir aplicando leyes. Una, una muy buena práctica es indicar cuál ley, cuál ley o cuál teorema estoy aplicando para que quede claro. Entonces veamos por aquí. Aplicamos ley distributiva para el segundo y tercer término, o sea, segundo y tercero. Entonces sería A por B más A por C. Y ese sería B por B más B por C. ¿vale? Entonces nos queda esta expresión. Ahora bien, aquí que tenemos B por B y de potencia. B por B es igual a B. Entonces, nos queda esta expresión por acá. A por B más A por B más A por C más B más C. Hay una ley que dice que A más A es igual a A. Entonces, aplica igual A por B más A por B es igual a A por B. Entonces, aquí simplificamos y nos queda solo A por B. A por B más A por C más B más B por C. Si aplicamos ley de la absorción, veanla acá, B más B por C es igual a B. ¿En qué manera? Quito todos estos elementos y los convierto en B. Entonces me queda A por B más A por C más B. Aquí también puedo aplicar ley de absorción con este y con este, bueno, con, con este AB. A, y con esta b b más a por b ¿ven? aplica exactamente el mismo la misma la misma ley en este caso es igual a b bueno aquí está ordenado en orden alfabético bueno, básicamente, básicamente redundancia puesto en orden alfabético pero es exactamente igual Eso es igual que decir b más a más b a al igual simplifica por b entonces tenemos b más a y aquí ya no puedo aplicarle ninguna ley ya está en la forma canónica de suma de mini términos aquí hay una multiplicación y aquí hay un término solito, entonces ya sería la simplificación como tal ok hasta ahorita tienen alguna pregunta chicos profe ya en ese punto 5 ya se dejaría sí, correcto, ya, ya no hay más que hacer o sea, ya, ¿qué, ¿Qué ley vamos a aplicar ahí? Ya, ya no se ve nada, ya no se puede simplificar, ¿ok? Vamos a ver este otro. En este tenemos a por a complemento por b complemento, todo multiplicando a c más b por d más a complemento por b complemento, todo entre paréntesis, c multiplica a todos, ¿verdad? Aquí ponemos doble paréntesis. Bueno, como tip la ley distributiva es para ir eliminando paréntesis en lo más rápido o lo más, este, o el, como el tip más eh, importante, digamos, al inicio. ¿verdad? Cuando vemos expresiones muy, muy complejas. Vamos, por ejemplo, acá. A complemento, aquí dice aplicamos ley distributiva para los términos entre paréntesis. Entonces tenemos A complemento por B complemento por C. Se convierte en uno solo, ¿verdad? Que estamos distribuyendo eh, A complemento B complemento. Acá igual. A complemento por B complemento por B por D. Entonces eso tenemos por acá, ¿verdad? Más A complemento por B complemento por C. Aquí tenemos una regla que nos dice que B por B complemento es igual a cero, ¿verdad? Entonces esto, esta la vamos a sustituir por cero. Tenemos... A complemento por B complemento por C más A por 0 por D. A por 0 es 0. 0 por D es 0. Entonces, A por 0 por D es igual a 0. Entonces, vean lo que tenemos acá. A complemento por B complemento por C más 0 igual a, a complemento por B complemento por C. Eliminamos el 0. ¿Por qué? Porque no está haciendo absolutamente nada ahí. No está sumando ni está aportando nada. Nos queda esta expresión. ¿verdad? Ahora distribuimos la C aquí. Aquí pude haber distribuido la C directamente, pero pues eh, todavía aquí había bastante carnita para ir simplificando. Ahora sí, distribuimos acá y nos y tenemos lo siguiente. A por B por C por C es igual a, a complemento, bueno, a complemento por b complemento por c por c, más a complemento por b complemento más c. c por c es igual a c, según una de las leyes. a complemento más b complemento más c, más a complemento por b complemento por c. ¿Ok? Este término es idéntico a este término. Entonces, podemos aplicar la regla. De que un término igual más otro término igual es igual al término como tal. Entonces, al final, la expresión me queda simplificada como A complemento por B complemento por C. ¿Ok? Aquí es como quien dice tener en un lado eh, el forrito, por así decirlo, este. Perdón. Este. ¿Verdad? Que, que, que vemos por acá, o si no, de las minas, todo bien. Y por otro lado, tener este la expresión e ir analizando cómo, le, cómo la vamos acomodando, ¿verdad? Con todas las leyes conmutativas, distributivas, asociativas y demás. Y luego ir, es ya que los tenemos bien acomodaditos, ir eliminando según axiomas y teoremas o leyes que podamos eh, tener para simplificar. En este es importante acá. Eh, la negación, aquí, bueno, aquí el 1 viene como entre comillitas. La negación está acá con este. Esto es como decir que esto es la negación de todo esto. ¿verdad? Para si lo, si lo estudian así. Ok, vamos a ver este otro. A complemento por B por C, más A por B complemento por C complemento, bueno, más todos estos, ¿verdad? para no leerlos todos. Esto, como ven, está expresado en forma de suma de mini términos. Esto es una suma de mini términos. ¿Por qué? Porque aquí, están, aquí hay una multiplicación sumada por, otro, por otra multiplicación, sumada por otra multiplicación. Eso es precisamente la suma de mini términos. Pero vamos a analizar si la podemos simplificar, ¿no? porque está muy grande. Entonces, vamos a ver. Dice por aquí. Obtenemos factor común B, C para los términos 1 y 5. Mira, así, 1 y el 5 acá, ¿verdad? ¿Cuál es el factor común? ¿Para qué? Tampoco es acá factor común a lo loco. O sea, no es decir, ay, ya tienen. Todo tiene un objetivo. Vean, acá está A complemento y acá está A. Para que me quede esta expresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta expresión se puede simplificar en 1. Entonces, nos queda aquí. ¿Ok? Lo demás se mantiene igual, ¿verdad? Como vemos acá, esto se mantiene igual y todo el asunto. Aquí en este caso aplicamos que a complemento más a es igual a 1. Entonces, nos queda esta expresión. Ahora sí, ¿qué más podemos, podemos ver? Tenemos aquí algo parecido, vean. A por B complemento, acá tenemos A por B complemento, aquí tenemos una C complementada, y aquí tenemos una C, entonces si sacamos factor común, para el término 2 y 4, factor común AB, nos va a quedar, B por C, más A por B complemento, por C complemento más C, ¿Qué estamos buscando? Que esto se convierta en 1, ¿Verdad? Entonces, Después de aplicar la, la regla, nos queda esta expresión. ¿Ven cómo vamos matando términos? ¿Vieron? O sea, de cinco mini términos con todos, ahora vamos con tres nada más. Ahora aquí analizamos lo mismo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Mm, B por C. Tenemos A por B complemento. A complemento por B complemento por C. ¿Ok? Aquí podría intentar, esto se ve como que podemos tratar de eliminar algún término para eventualmente este poder eh, eliminar un, un, un elemento acá. Entonces, aquí lo único sería sacar factor común B, que es lo único que se repite. Entonces, sacamos factor común B complemento y nos queda B complemento por. A más A complemento por C. Aquí dice, mediante ley de De Morgan, vamos a buscar qué decía De Morgan. Hay una ley de De Morgan que dice, ¿verdad? Como esta, eh, como esa que tenemos aquí. X más X complemento por Y es simplemente X más Y. Dice, A por A complemento por C. ¿no? Intercambiando X por A y Y por C, es simplemente A, bueno, A complemento en este caso, A más C complemento. Entonces, me queda B por C más B complemento por A más C complemento. Y aquí podemos simplemente distribuir. ¿Por qué? Porque siempre queremos llevarlo a su forma canónica eh, de, de suma de mini términos mínima. Entonces, pues en este caso, mediante ley conmutativa y distributiva, primero distributiva y luego conmutativa, para poderle dar eh, vuelta aquí, ¿verdad? Tenemos B por C más A por B complemento más B complemento por C. Y así quedó nuestra expresión simplificada. ¿Preguntas? comentarios? No, profe, todo bien. Sencillo. Profe, ¿no? ¿Cómo se hizo, Ajá. cómo fue el paso 3? Paso número 3, Sac, sacar factor común para los términos 2 y 4. Tenemos el término 2 y el término 4. ¿Qué factor común ve entre, este, entre esta y este que está por acá? Bueno, es este. la B complementada. La A. A la, complementada. Ah, okay, sí. Y por qué tomo ambas para que aquí me quede simplemente una suma de c complemento más c. Recuerden como les dije no es no es aplicar leyes y teoremas a lo loco ahí porque quepan, sino es que mediante la aplicación de las leyes y teoremas pueda eh, llegar a una expresión que pueda simplificar, llegar a una expresión que pueda simplificar como por ejemplo esta, ¿verdad? sacando factor común llegó a esta a como saqué factor común acá llegué a esta expresión. Bueno, a esta que está por acá. ¿Te queda claro? Sí, profe. Ahí el uno que se creó desapareció. ¿O qué se hizo con ese uno? ¿Cuál uno? Ah, el 1 aquí. Sí, desapareció ahí uh -huh. por arte de magia. No, es que recuerde que, que cualquier eh, número multiplicado por uno me va a dar el mismo número. Ah, okay, o sea, okay. A por B complemento por 1 es igual a A por B complemento. Aquí ah, okay. pasó lo mismo. Aquí este se eliminó y solo quedó B por C. Sí, ah, okay. por pues entendido. Gracias. Ok. Eso no fue que me lo inventé, ¿verdad? Eso es mediante, mediante esto, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Bueno, en esta, aquí está. X por 1 igual a X. X más 0 igual a X. También por eso fue que eliminé el 0 en algunos. Claro, si lo multiplico por 0 va a ser 0. Y, si y si lo sumo por 1 va a ser 1. Pero en este caso, como era una multiplicación, simplemente me volé el 1. En este ejemplo, fue acá arriba. ¿Se acuerdan? Este, este 0 me lo pude eliminar así, directo, por esta, por esta ley. Por esta ley que está acá. Simplemente eliminé el 0 nada más. ¿Ok? ¿Alguna otra observación o comentario? Bueno, todo bien, entonces. Bueno, eh, no nos preocupemos porque igualmente hay bastantes, eh, vamos a hacer bastantes ejemplos en clase y también vamos a, a repasarlos antes del examen para que estemos, pues, todo bien. Ok. Bueno, continuamos entonces con este con el concepto como tal de expresiones de Boole. Una expresión booleana, E, es un conjunto de variables, X sub Y, X, X sub 2, X sub 3, hasta X sub N, algunas veces escrito como E, del conjunto de variables de X sub 1, X sub 2, X sub 3. En este caso entonces, es una variable o expresión construida con esas variables... Que usan operaciones booleanas como la suma, el producto y el complemento. ¿Ok? Estos son ejemplos de expresiones booleanas. Por ejemplo, una expresión booleana que utilice las variables x, y y z es esta: x más x complemento por z todo complementado, más x por y por z complemento, más x complemento por y por, eh, bueno, por no, todo complementado. Y esta es otra expresión. ¿Ok? Básicamente es como una nomenclatura, por decirlo así, donde colocamos eh, la E de expresión entre paréntesis las variables involucradas y después pues el, 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 la expresión como tal. O ¿okay? sea, la, la, la fórmula, por decirlo así, este, que involucra todas las variables. Cuando se trabaja con expresiones booleanas, es deseable que éstas se encuentren expresadas en una de dos maneras, que ya les mencioné, pero bueno, se, eh, más formalmente se llaman como suma de productos o minitérminos o forma normal disyuntiva o también llamada FND. La otra manera es en un producto de sumas o maxi términos o también llamado forma normal conjuntiva o FNC. Esas dos formas básicas de expresiones son canónicas y permiten asociar a una función una expresión algebraica única. La tabla de verdad en ese caso pues también sería única. Se puede pasar una expresión booleana a suma de productos o producto de sumas utilizando leyes distributivas. Las, las leyes que ya vimos específicamente las leyes de distribución, ¿ok? Suma de productos o la forma normal eh, la forma normal eh, disyuntiva. Suma de productos consiste de dos o más grupos de literales y cada literal es recibida como una entrada por un operador and y la salida de cada esta, de, de cada una de esas expresiones la reciben con puertas eh, or la reciben operaciones de suma, ¿ok? O sea, cuando dos o más productos se suman mediante la suma booleana, eso es la suma de productos o también, este, como vimos, la suma de mini términos. El producto de sumas o el producto de maxi términos en sería un producto de sumas consiste de dos o más grupos de literales y cada literal es recibida por una por un operador OR o suma y la salida es unida o es recibida por eh, una compuerta and o un operador, eh, un operador producto. Cuando dos o más términos de suma se multiplican mediante la multiplicación booleana es precisamente lo que conocemos como eh, suma de, produ perdón, producto de sumas en este caso. Ok. Si la tabla de verdad eh, ha sido dada, o sea, si tenemos la tabla de verdad, entonces la expresión booleana en forma normal disyuntiva puede escribirse por inspección. A cada conjunto de condiciones para los cuales la expresión booleana sea 1, le va a corresponder un término en la forma normal disyuntiva. Ya vamos a ver cómo es eso. La suma de estos términos nos va a dar la función simple, aunque no, perdón, nos va a dar la función como tal en suma de productos, pero no precisamente es la forma más simple, o sea, no es la forma canónica, ¿verdad? Al final. La forma normal conjuntiva puede escribirse también por inspección. A cada conjunto de condiciones para los cuales la expresión booleana sea cero, le va a corresponder un término en la forma normal conjuntiva. La multiplicación de estos términos nos va a dar la función, al igual que en el anterior, no necesariamente en la forma más simple. ¿Qué quiere decir esto? Veamos, por ejemplo, esta tabla de verdad. Esta tabla de verdad dice, bueno, veamos por acá. Cuando el elemento sea 1, ¿verdad? Entonces, le va a corresponder un valor en la forma normal disyuntiva. ¿Ok? Veamos por acá. Bueno, esta tabla de verdad está escrita eh, de arriba para abajo. Por ejemplo, 1 por 1, por 1, da 1. Entonces, en este caso, cuando A es 1, cuando B es 1 y cuando c es 1, o sea, a b c. Por eso es que va el abc, ¿ven? Veamos este otro. ¿Cuándo vuelve a ser 1 aquí? En este, vamos como de atrás hacia adelante, lado de este, derecha izquierda. ¿Cuándo vuelve a ser 1 la operación? Cuando a vale 1, cuando b vale 0, cuando c vale 1. Entonces, en este caso sería cuando a Vale 1, o sea, va la A normal, común y corriente. Cuando B vale 0, o sea, cuando la B está negada. Por eso es que va B complemento. Cuando C vale 1, o sea, cuando la C va normal sin negación. Entonces pues aquí vemos. Vamos al otro, a este. Este, ¿cuál sería en este caso? Cuando la A. Vale cero o la A está negada cuando la B está sin negar y cuando la C está sin negar. A negada por B por C. Más, ¿cuál es el otro? Este. Sería A negada, B normal y C negada. Cuando está en cero es que se niega la expresión o se niega la variable. Entonces sería A negada C y, perdón, A negada B y C negada. A negada, B y C negada. Ven, la forma normal disyuntiva, en este caso, o la suma de mini términos o la suma de productos es esta. Claramente ahí podemos hacerle más, ¿Verdad? Pero, bueno, más pero mediante reglas de, eh, mediante leyes y acciones y teoremas, ¿Verdad? Pero ahí está mediante inspección. En el caso de eh, cuando queremos la forma normal conjuntiva o el producto de sumas. Entonces buscamos cuando es cero. En este caso, vamos a ver por acá, ¿cuándo es cero? Es cero cuando, vamos de igual, de derecha a izquierda, es cero cuando A es 1 o cuando A no está negado, cuando B no está negado y cuando C está negado, que sería esta, todas sumadas por aquí también cuando A vale 1, cuando C vale 0, y cuando, cuando B vale 0, y cuando C vale 0. O sea, A normal, B y C negadas respectivamente. A normal, B y C negadas. También está acá, cuando A está negada, cuando B está negada, y cuando C no está negada. Por cuando A está negada, cuando B está negada, y cuando C está negada. Entonces, A complemento más B complemento más C complemento de esa manera y mediante la técnica de inspección puedo encontrar eh, la forma normal disyuntiva o la suma de productos y la forma normal conjuntiva o también llamado el producto de sumas ¿Okay? bueno en este caso en la tabla ¿verdad? pues está para abajo, puede dar perfectamente de este, izquierda a derecha o, o, o de derecha a izquierda ¿verdad? ¿preguntas? Ok. Bueno, vamos por acá. Seguimos con el concepto de expresiones booleanas. Un literal es una variable o una variable complementada. Por ejemplo, x o x complemento y así con las que está utilizando. Un producto fundamental, otro concepto, un producto fundamental es un literal o un producto de dos o más literales en los cuales no hay dos literales con la misma variable. Por ejemplo, x, x complemento, x por y, x por y complemento, bueno, x complemento por y, eh, x por z, x complemento por y por z, etc. O sea, no puede haber en el producto fundamental la misma variable dos veces. Por ejemplo, x por x complemento por y por z. Eso no es un producto fundamental. ¿Ok? Un producto de bull es un producto de dos o más literales. Por ejemplo, x por y por x complemento por z, x por y por z por y. En este caso, en el producto de bull, pues sí admite que hayan literales repetidos. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, x por y por x complemento por z es igual a. Eh, por ley distribu por ley conmutativa, x por x complemento por y por z es igual a 0 por y por z, que es igual a 0 por la ley del complemento, ¿verdad? 0 por ley del complemento. Esta otra, por ejemplo, sería x por y por z por y, sería x por y por y por z, y por y es igual a y por la ley de impotencia, entonces me quedaría igual a x por y por z. O sea, todo producto de Bull se puede reducir a cero o a un producto fundamental. ¿Ok? Entonces recordemos, el producto fundamental no acepta eh, literales repetidos, aunque esté complementado, pero el producto de Bull sí. Y mediante, mediante este, aplicación de, de, de leyes, ¿verdad? En este caso, eh, complemento y en potencia, podemos reducir un producto de Bull ya sea a cero o a un producto fundamental. ¿Ok? Un producto fundamental, llamémosle P sub 1, se dice que está incluido o contenido en otro producto fundamental, llamémoslo P sub 2, si los literales de P 1 son también literales de P sub 2. Por lo tanto, P sub 1 más P sub 2 es igual a P sub 1 por ley de absorción. Interesante. Entonces decimos que un producto fundamental, ah, producto fundamental, ¿verdad? O sea, que no acepta literales repetidos. Está incluido contenido en otro producto fundamental, llamémosle como sea P sub 2, si los literales de P sub 1 también son literales de P sub 2. Entonces, P sub 1 más P sub 2 es P sub 1. Vean este ejemplo. X complemento por Z más X por Y complemento por Z. X complemento por Z no está incluido en X por Y complemento por Z, ¿verdad? Aquí, en este caso, no. Porque no está acá. Pero vean este otro. X complemento por Z por X complemento por Y por Z igual a X complemento por Z. Esto es por ley de absorción y por lo que estamos hablando ahorita. ¿Por qué? Porque X complemento por Z más este valor o más bien este este valor este, o esta expresión está incluida en este. Si aquí le doy vuelta lógicamente, ¿verdad? O sea, cambio la Y, la paso aquí, sería X complemento por Z por Y. ¿Ok? Entonces, es importante también tenerlo en consideración. ¿Ven que se, se van eh, a partir de las leyes, de eh, las la leyes, los axiomas y teoremas del álgebra booleana, vamos obteniendo, eh, pues, cada vez más, eh, más conceptos interesantes, por decirlo así. Una expresión booleana E se dice que está en forma de suma de productos o en forma de mini términos o, o, o mini term, si E es un producto fundamental o es la suma de dos o más productos fundamentales, ninguno de los cuales incluidos en el otro, ¿verdad? O sea, cuando ya no podemos simplificar más la expresión, o sea, tenemos eh, una suma, de productos fundamentales. ¿Ok? Por ejemplo en este caso. Bueno en este caso es un contraejemplo. Es el. Esta expresión booleana. X complemento por Z más. Y por Z complemento por Z. P por Y complemento por Z más. X complemento por Y por Z. El E1. No está en forma de suma de productos. ¿Verdad? Perdón. No, no está en forma de suma de productos o suma de mini términos al final. ¿Por qué? Porque no es la expresión. Eh, digamos, estos que están acá no son mini términos como tal. O sea, son todavía podemos simplificar más la expresión como tal. ¿Por qué? Porque este está contenido en este. Y por ley de este, eh, ¿cómo se llama? Por ley de absorción, este se puede eliminar. Este se eliminaría, entonces no es suma de mini términos, sería suma de productos, por decirlo así, pero no suma de mini términos. Bueno, ahí, ahí digamos para que no se haga, para no hagan enredo, eh, le hablamos, hablemos de suma de mini términos cuando ya no podemos, cuando ya no podemos simplificarlo más y si hablemos de una suma de productos cuando pues está precisamente productos sumados. Okay. Aunque viene siendo, que uno viene siendo igual que el otro, pero para que no nos genere ahí mucho enredo y cuando hablemos de suma de mini términos hablemos de ya la expresión simplificada al máximo. Okay. En cambio, e sub 2 está en forma de suma de productos o de suma de mini términos. ¿Por qué? Porque ya esto ya no lo puedo simplificar más. Creo que no lo puedo simplificar más. Este x por z prima. No está contenido en ningún otro. Eh, este no está contenido en ninguno. Entonces, en este caso, estamos hablando de una suma de mini términos como tal. ¿Okay? Toda expresión de bull que, que no es nula o toda, toda expresión de bull E no nula se puede poner en suma de productos con el siguiente procedimiento. que ¿Okay? Cualquier expresión la podemos reducir a suma de productos que es. Eh, el objetivo primordial. Usando leyes de De Morgan y de involución, se puede mover la operación de complemento dentro de cualquier paréntesis hasta que finalmente se aplique solamente a variables. La expresión E consistirá entonces solamente en sumas y productos de literales. Usando leyes distributivas, podemos transformar la expresión E en una suma de productos. Usando leyes conmutativas de idempotencia y de complemento, podemos transformar cada producto en la expresión en cero o en un producto fundamental. ¿Ok? Y usando ley de la absorción, se puede poner E en forma de suma de productos. ¿Ok? Estos son como los pasos a seguir o como, ¿cómo les digo? Como las leyes que podemos ir eh, viendo. Eh, el orden de la aplicación de las leyes cuando vamos a simplificar una expresión, cuyo objetivo es llevarla a la simplificación máxima, que es una suma de mini términos, y cada uno de los términos tiene que ser una, un producto fundamental, ¿verdad? Donde no hayan este, literales repetidos como tal. ¿Ok? Como estos, todos estos al final, veamos el ejemplo que habíamos hecho, los ejemplos que habíamos hecho. Al final todos estos son productos fundamentales. Ven que no está, no está el mismo literal repetido. Tampoco acá, eh, tampoco aquí. Ya esos son eh, una suma, ya es una suma de mini términos como tal. Ok, vamos a ver por acá. Veamos este ejemplo. Vamos a ver, tenemos esta expresión formada por los caracteres o por literales A, B, C. ¿Ok? Sería A por B, complemento por C, por C complemento. Por. Ven, aquí, aquí estamos, eh, aquí eh, la vamos a transformar en una, en una, eh, ¿cómo se llama? Eh, queremos transformarlo en una suma de mini términos, ¿Verdad? En cada, y cada uno de los términos tiene que ser un producto fundamental, ¿Verdad? Ah, no hayan caracteres repetidos. Esto como dice acá es igual a esto. Ah, este por puede ser perfectamente cambiado acá. Bueno, entonces dice primer paso, como vemos por acá, estamos aplicando de Morgan. Estamos aplicando de Morgan aquí. Entonces nos va a quedar, nos va a quedar este complementado, ¿Verdad? Por eso tiene doble complemento, más C complemento. ¿Verdad? Cambiamos este por un más y complementamos todo. Este que está acá, pues se mantiene. O sea, no, no lo estamos haciendo... Ah, no, mentira. En, aquí también estamos aplicando de Morgan. Estamos aplicando de Morgan a esta expresión como tal, a toda. Complementando este y este y cambiando el operador multiplicación por un operador suma. ¿Ven? Entonces dice que nos queda igual a este que tenemos acá. Ok. ¿Por qué igual? Porque aquí, complemento de un complemento me da simplemente el valor. Entonces tenemos A por B más C complemento. Y en este caso, aquí volvemos a aplicar de Morgan. Vean, aquí aplica de Morgan por dentro y nos queda A complemento, complemento por C. Complemento. A complemento, complemento es A. Vemos acá. Por C, por... ¿verdad? Por eso es que aplicamos acá de Morgan, ¿verdad? Por, eh, no, perdón, más, ese sigue siendo el más, disculpen, aquí es donde vamos a aplicar el por, B complemento, complemento, que se va a transformar en B, más, eh, perdón, aquí sí es por, por, C complemento, complemento, y se transforma en C, ¿ok? Entonces, esta, es, esta expresión como tal nos queda aquí. Ahora bien, ¿qué hacemos acá? Bueno, vamos a aplicar. Este, vamos a aplicar ley distributiva aquí todo con, todos contra todos. ¿no? Entonces, A por B, por A por C complemento, más A por B por B por C, más A por C complemento, por C complemento, más B por C por C complemento. ¿no? Entonces tenemos todas estas aquí. A por A es A. B por B es B. A por o C complemento por C complemento es C complemento. B por C complemento por C complemento sería cero. ¿Por qué? Porque cero, porque C por C complemento es cero. Y esto se hace cero. Entonces, en este caso, tenemos A, B, C complemento más A, B, C más A por C complemento. Quitamos el cero, nos queda aquí. A por C complemento está incluido en alguno de estos. Sí. Entonces, este lo absorbe, ¿verdad? Por ley de absorción, nos vamos a, a, vamos a quitar esto. O sea, es, es absorbido y nos queda solo A por C complemento más A por B. A por C complemento más A por B. ¿Ven? Entonces, ya logramos simplificar la expresión booleana en su forma. De suma de mini términos. Aplicando pues eh, el orden del, de las leyes y los axiomas para eh, que nos facilite al final de cuentas el, eh, la simplificación. Nos vayan quedando ese tipo de elementos para poder simplificar. Ok. ¿Preguntas? Ok. Bueno, vamos entonces. Adelante. Una expresión de bull no nula, E, con una con un conjunto de literales, X sub 1, X sub 2, hasta X N, se dice que está en forma completa de suma de productos. Si E está en forma de suma de productos y, cada, y en cada producto se usan todas las variables. Ok. Entonces, se dice que la expresión está en forma completa de suma de productos. Si la expresión como tal está en forma de suma de productos y en cada una de las operaciones se utilizan todas las variables. Cada uno de los operadores de los, de los productos se utilizan todas las variables. Cualquier expresión de bool que sea una suma de productos se puede escribir en una suma completa de productos. ¿Ok? Esto es como. Eh, como el proceso inverso por así decirlo bueno tanto tanto que nos costó simplificarlo tanto ahora más bien quiero hacerlo hacerla más hacerla completa que aparezcan todas las variables pero bueno es válido también entonces podemos expresar cualquier eh, expresión de redundancia de bull que sea una suma de productos en una suma completa de suma de productos cómo bueno si un producto fundamental p de X, de eh, perdón, P de la expresión no utiliza una variable, por ejemplo, X sub I, entonces se puede multiplicar esa P, o sea, esa, esa, ese producto fundamental por X por I más X, eh, X sub I complemento. ¿Por qué? Porque X más X complemento es igual a. A uno, sería como multiplicar por uno. Y luego aplicamos eh, dist, ley distributiva y otra vez vamos a tener la expresión grande. Pero bueno, la estaríamos expresando como una forma completa. Así continuamos hasta que todos los productos utilicen todas las variables. Además, la representación que se obtiene de E en forma completa de productos es única. ¿Ok? Veamos este ejemplo. A por C complemento más A por B. ¿Qué tenemos acá? Bueno, este no utiliza la B. Entonces la podemos multiplicar por B más B complemento. Y luego distribuir A por C complemento por estos dos. ¿Verdad? A por B por C complemento más A por B complemento por C más ABC. Y esta sería nuestra forma completa de suma de productos. No es la más eficaz, o sea, no es, no es la simplificada, es la completa, pero no es la simplificada. La simplificada, pues, es la que utilice eh, menos eh, recursos, o sea, menos operadores, menos variables, entrando y demás. Pero esta es la completa y la manera de obtenerla como tal. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poco de, eh, lo, de las denominadas compuertas lógicas. ¿Ok? ¿Han, hablado, ¿Han oído hablar de compuertas lógicas chicos? Eh, eh, creo que sí, profe. creo que a, a, algo se, se ve muy poco en intro a computación. Ok. De hecho las compuertas lógicas obedecen precisamente a los operadores lógicos. Como dice por acá. Los circuitos lógicos, que pronto lo vamos a explicar, se construyen a través de ciertos circuitos elementales a los cuales llamamos compuertas lógicas. A continuación se presentan dos tablas donde se resumen las compuertas lógicas más importantes. ¿Ok? Veamos por acá. En cada uno tenemos la compuerta lógica, ¿verdad? La expresión como tal, la compuerta lógica, ¿cómo se dibuja? la tabla de verdad y eh, el llamado circuito de interruptores. No sé si durante la carrera todavía tienen algún curso de circuitos digitales. Eh, cuando, cuando vean circuitos, si, si hay, digamos, en, durante la carrera, eh, de hecho, se pueden construir unidades aritméticas y lógicas, o las llamadas alus, con diodillos, transistores y capacitores. Y todos esos se montan en protoworks. Eso, eso es bastante bonito, es bastante interesante. Ahí se, se soldan las, las patillas con cautil y pues eventualmente se ponen interruptores y demás y ahí se emulan las compuertas lógicas y se puede hacer sumas binarias y demás. Es muy bonito ese, esa, esa parte. Pero bueno, esto que dice ahí circuito de interruptores pues básicamente es como, el, como, como la base para ese tipo de, de construcciones. Ahora bien. Vamos a ver las expresiones. Por ejemplo, x igual a a y b o a por b. La compuerta lógica, en este caso es la AND, se representa de esta manera, a y b. Y esta es su representación. Una patita es una entrada, que es una variable o un elemento, un literal, y la otra patita es el otro. Entonces, de a y b sale a x. La tabla de verdad es la que ya hemos visto, que es la tabla del AND verdadero solo cuando eh, única y exclusivamente cuando ambos son verdaderos uno y uno da uno aquí es este la representación como tal este se supone que es el, el bombillo que se prende es el es el eh, cómo se llama el diodo eh, el diodo de luz por así decirlo ok entonces por aquí vemos en en este caso para cerrar el circuito, para cerrar el circuito, tenemos A y B, ¿verdad? Entonces, únicamente se completa el circuito, se cierra el circuito cuando ambos están en positivo. ¿Ok? Veamos el, el de la operación OR: X igual a A más B. A o B. Entonces tenemos en una patita la A, en otra patita la B y la X que es el resultado, ¿verdad? Este es el operador como tal. La tabla de verdad se hace falsa única y exclusivamente cuando ambos elementos son falsos. Veamos acá. En este caso, el circuito se logra cerrar con solo que se cierre uno. ¿Ve? Si yo cierro la A, aquí pasa. Entonces está la batería, pasa aquí, ta, pasa, pasa y ilumina. Ilumina el... El, el, el diodo este lo denomina el, el LED por así decirlo, me cierra el circuito bueno, tiene que cerrarse, y aquí entonces con solo uno, con los dos pues pasaría por cualquiera, súper bien, el NOT ¿Cómo es el NOT? bueno es igual, no A A negado me da X, entonces la negación del 0 es 1 y la negación del 1 es 0, ok entonces como vemos por acá, la negación pues es simplemente se representa como su interruptor, este, como su circuito de interruptores, como pues precisamente un interruptor. Veamos en ese otro caso, el, eh, el XOR, que es el otro muy utilizado, o el OR exclusivo. Recordemos que el OR exclusivo es eh, o uno o el otro, pero no ambos. Entonces, esta es, su, esta es su, su operación o el equivalente a X negado por B más A por B negado. Pero para no hacer esto, ¿Verdad? Porque había que hacer aquí una compuerta, aquí otra compuerta, y pegarlas con un, con un OR. Tenemos este operador que es el XOR. Entonces, ABX, ¿Verdad? Esta es, es como un OR con una, eh, ¿Cómo se llama aquí? Como, como partido a la mitad, por decirlo así. ¿Ok? Esta es la tabla de verdad, ya hemos visto. Y aquí tenemos, y aquí tenemos el, eh, aquí tenemos la, la compuerta como tal. Ok. Entonces tenemos A negado por B más A por B negado. Y bueno, en este caso sería para que el circuito se cierre, aquí tendríamos que cerrar este y cerrar este para que el circuito se cierre, cerrar este y cerrar este para que el circuito se cierre como tal. Ok. Bueno, estas son. Un poco de las compuertas, de las compuertas lógicas eh, que vamos a ver, eh, que vamos a ver. ¿Ok? Eh, tenemos algunas otras expresiones como la NAN, la negación del AND, que es un AND con una pelotilla, ¿verdad? Este otro, que es el NOR, que es la negación de un OR, o sea, es este mismo con la pelotilla acá, ¿verdad? O Esa es la, la, la compuerta como tal. Eh, en este caso, la doble negación sería la negación y la pelotilla y se va. Y el NOR exclusivo, ¿verdad? O el XNOR, que es el XOR con la pelotilla. Es la negación de todos los anteriores, ¿verdad? de todos los que vimos acá. Ok. Ok. Los circuitos lógicos se pueden visualizar como máquinas que contienen uno o más dispositivos de entrada y exactamente un dispositivo de salida. En cada instante, cada dispositivo de entrada tiene exactamente un bit de información, o sea, un 0 o un 1. Estos datos son procesados por el circuito para dar un bit de salida, o sea, ya sea un 0 o un 1, en el dispositivo. De esta manera, los dispositivos de entrada se les puede asignar sucesiones de bits que son procesadas por el circuito, un bit a la vez, para producir una sucesión eh, con el mismo número de bits como tal. Okay. Un bit se puede interpretar como un voltaje a través de un dispositivo de entrada-salida. Aún más, una sucesión de bits es una sucesión de voltajes que pueden subir y bajar, o sea, estar o encendidos o apagados, o true y false, o 1 y 0. Se puede suponer que el circuito siempre procesa la sucesión de izquierda a derecha, esto es como por, por, eh, por decirlo así, como por convención, ¿ok? De izquierda a derecha o derecha a izquierda. Si no se dice otra cosa, se adopta la primera convención. Como ya les dije, de izquierda a derecha. Las tablas de verdad para las compuertas lógicas AND, OR y NOT que se mostraron en la tabla anterior son respectivamente idénticas a las correspondientes en las proposiciones de conjunción. Por ejemplo, eh, P y Q, la disyunción P o Q y la negación de P. O, eh, ¿se acuerdan cuando vemos conjuntos? P intersección Q, P unión Q y la negación o el complemento de P. La única diferencia entre las tablas de verdad y las compuertas, eh, entre las tablas de verdad y las compuertas y las proposiciones, es que se usa el 1 y el 0 las tablas de verdad en lugar de verdadero y falso o true y falso. Así que las compuertas lógicas satisfacen las mismas leyes. Eh, de las proposiciones y también forman un álgebra de Boole como tal. ¿Ok? Los circuitos lógicos vienen en varios patrones. Se tratará especialmente eh, un patrón que corresponde a una expresión de Boole de suma de productos. Esa es la que más nos interesa. Recordemos que nuestra forma canónica, por excelencia, que más nos interesa es la suma de productos. ¿Verdad? Entonces, como esa es la que más nos interesa, vamos a eh, interesarnos más en las compuertas lógicas que este, representan este tipo de expresiones. Es el circuito AND-OR. Un circuito AND-OR tiene varias entradas, con algunas de las entradas o sus complementos alimentando cada compuerta AND. Las salidas de todas las compuertas AND alimentan una única compuerta OR la cual da la salida del circuito. En caso límite, puede haber una sola compuerta AND, sin una compuerta OR, o ninguna compuerta AND, y una única compuerta OR. ¿Por qué? Por ejemplo, si la expresión nos dio 1 más 1. Entonces, en este sería el último caso. ¿Ok? Veamos un ejemplo de una, de una tabla... Perdón, de una. de un circuito lógico a partir de una expresión. Veamos la expresión. Y igual a A por B por C, más A por B complemento por C, más A complemento por B. Vamos a ir cada una. Esta es un operador AND con tres entradas, A, B y C, sin negar. De aquí sale la A. Imagínense que esto es como un alambre o un, o, o un conjunto, o una, una señal. A, B y C. Entonces tenemos A entra directo a este, B entra directo a este y C entra directo a este. A esta compuerta y sale el resultado A por B por C. Este otro sería A por B complemento por C. En este caso sería A directo, como ven, ven acá. Cuando ocupamos, no vamos a poner aquí otra A, B y C, lo sacamos de la misma y lo ponemos con un puntito. Eso quiere decir que acá la señal se bifurca y va para acá. Pues en este caso, sale para acá y llega aquí, ven. B complemento, ¿cómo es se hace B complemento? Bueno, viene B, se bifurca acá, ¿verdad? O sea, Se, se, se divide, o se, se splitea, por decirlo así, para acá baja y vamos para aquí, pero aquí entra negada. Entonces, utilizamos el operador de negación o el not. Entonces, aquí entra negada. La C pasa lo mismo, viene acá, pan, la spliteamos por acá y entra aquí. A por B complemento por C. A por B complemento, no, A complemento por B. A Viene por acá, viene por acá, A complemento. Entonces acá la negamos antes de que entre. B viene por acá, viene por acá, viene por acá y entra directa. Entonces tenemos A por B por C. Todas van a entrar a esta OR. Esto quiere decir que sería A por B por C más A por B complemento por C más A complemento por B. ¿Ven? ¿Qué tal? Preguntas con esa, con esa, con ese circuito. Sencillo, ¿verdad? Sencillo y e interesante, bonito. Sí, profe, muy interesante. Ok. Bueno. Igual vamos a hacer práctica de circuitos y todo el asunto. La materia como tal no es, no es tan larga, entonces podemos ver muchos temas y luego dedicarnos eh, en una sola clase a hacer, hacer prácticas, por ejemplo. Ok, dado cualquier circuito lógico, al que podemos denominarlo L, si se quiere averiguar el efecto que tiene ese circuito lógico en cualquier entrada arbitraria, usualmente eso se, eso se especifica por medio de una tabla de verdad. La tabla de verdad del circuito lógico eh, se obtiene escribiendo primero el circuito como una expresión de Bull. ¿Verdad? O sea, una expresión con literales y calculando la tabla de verdad paso por paso. La expresión de bull se obtiene del circuito siguiendo las entradas a través de todas las compuertas, como vimos en el ejemplo anterior. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Para el circuito anterior, este, vamos a tener las siguientes entradas. Bueno, veamos acá. Eh, a, eso es bueno, lo vamos a hacer aquí también de, de, de manera eh, como quien dice, de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces tenemos los valores que puede tener A, 000111, 1, 1. los valores que pueden tener B, 0011, 0011. Eso es como ir contando en binario, prácticamente, ¿verdad? Aquí tenemos 0, aquí el 1, aquí el 0, 1, 1, 1, 001, 1, 0, 1. 0, 1, 1 0, 1, 1, 1, 1. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos? A por B por C. ¿Qué es A por B por C? A y 0. Bueno, 0 y 0 es 0 y 0 es 0. De hecho, no nos, no nos estresemos mucho. Únicamente va a ser este 1 cuando todos sean 1. En este caso. ¿Ok? 1 y 1, 1 y 1 es 1 todos los demás es 0, 1 uno y 1 uno es 0 0, 1 y 1 es 1, 1 y 0 es 0 1 y 0 es 0, 1 y 0 es 0, 0 y 1 es 0 0 y 1 es 0 y, y lo demás pues es 0, entonces este sería verdad vamos analizando cada una de las expresiones por aparte A por B complemento por C entonces B complemento es como que donde hay un 0 va 1, entonces sería aquí con solo que aquí Hayan ceros, toda la expresión al final va a ser cero, ¿verdad? Aquí sería 1 y 1, 1 y 0, 0. 1 y 1, 1 y 1, 1. Entonces aquí va 1, uno, ¿ven? 1 uno y 0, 0, 1 y 0, 0. O sea, ni siquiera lo comparo con ese porque ya sabemos que va a ser cero, ¿ven? Y ahora, A complemento por B. Entonces, aquí sería intercambiar ceros por unos y unos por cero. 1, por 0, 0. 1 por 1. No, 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Y aquí todos son 0, entonces la expresión toda va a ser 0. Al final, ¿qué vamos a hacer? Unirlos por un, and, eh, por un OR, en este caso. 1 o 0 o 0, 1. Aquí todo es 0. Aquí con solo 1, que veamos que es verdadero la expresión se va a hacer verdadera por las propiedades del operador OR. Aquí todos son 0 a 0, aquí hay un 1, van 1, aquí hay un 1, van 1, aquí va un 0 y aquí va un 0. Por lo tanto, esta es la tabla de verdad de la expresión Y igual a A por B más A por B complemento por C más A complemento por B, que salió eh, como resultado de esta de este circuito lógico que tenemos acá ¿Okay? por eso es que nos interesa más o nos interesa utilizar este eh, los circuitos lógicos and or que vienen o que nos dan o que vienen a través de este la forma la forma de suma de productos o de suma de mini términos como tal ¿Alguna consulta? Ok, bueno, entonces vamos por acá. Como los circuitos lógicos forman eh, un álgebra booleana, un álgebra de Boole, se puede usar teoremas, o sea, axiomas y propiedades del álgebra booleana para simplificar los circuitos, que ahí es donde quiero llegar, donde queremos llegar a la simplificación de circuitos. Por ejemplo, esta expresión a por b más a por b complemento por c más a complemento por b es igual. En este caso podemos sacar factor común a c que multiplica a b más b complemento más a complemento por b. En este caso sería a por c por 1. ¿Por qué? Porque c. Eh, ¿Por qué? Porque b. Perdón, aquí el factor común es a c. Multiplica a b más b complemento. b más b complemento es 1. Entonces, a por c por 1 más a complemento por b es igual a a por c más a complemento por b. O sea, hacer este circuito lógico es más complejo que hacer este y ambos son exactamente iguales. O sea, son equivalentes. Entonces, es más económico hacer este circuito como tal y este en vez de este. Ven, de ahí el, el, el objetivo de irnos, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, simplificando las expresiones. De esta manera, el circuito anterior, o sea, este, puede ser reemplazado por el circuito lógico más sencillo que se puede formar este, de la expresión de Bull resultante después de aplicar axiomas y teoremas los dos circuitos lógicos son equivalentes, es decir, comparten la misma tabla de verdad. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Vean acá. Y igual a A por C más A complemento por B. Esta sería, o la tabla de verdad de este, es igual a la tabla de verdad de este otro. De hecho este era el ejemplo que estábamos haciendo. Bien, entonces este circuito como vemos es más complejo, tiene más componentes que este que está por acá y es el equivalente porque comparten exactamente la misma tabla de verdad. La tabla de verdad única de una expresión booleana equivale a la forma completa de suma de productos que se puede obtener de una expresión de bull. Esta correspondencia surge del hecho que se le asigna cualquier combinación de unos y ceros a las variables. Cada uno de los productos fundamentales que involucran todas las variables de la salida van a tomar el valor de uno y todos los demás toman el valor de cero. O sea, me interesan los que son uno, ¿verdad? Para, para, eh, para analizarlo. Por lo tanto, la tabla de verdad se puede obtener por inspección la forma completa. De productos y eh, la suma, perdón, la, la forma completa de suma de productos y de manera recíproca cada uno. O sea, analizando de manera eh, por inspección, ya sea la tabla de verdad, ya sea el circuito, puedo obtener una o la otra. Ah, hasta la misma expresión como tal. ¿Ok? La forma completa de la expresión de Bull anterior, o sea, esta que vimos primero acá, sin simplificar, esta simplificada es esta. Aquí nos hace falta la B. Entonces multiplicamos por B más B complemento. Y aquí nos hace falta la C. Multiplicamos por C más C complemento, que al final es 1. Aquí aplicamos ley de distribución ABC más AB complemento por C. Aquí también A complemento por B por C. A complemento por B más. No, perdón, A complemento por B por C complemento. Y esta sería la suma de productos o la forma completa como tal. ¿Ok? Bueno, esto eh, igual es importante que lo sepamos, pero siempre vamos a buscar la expresión mínima, ¿verdad? La suma de términos eh, más eh, pues pequeña y la más económica en cuestión de, de componentes como tal. ¿Ok? La tabla de verdad única de la expresión que se obtiene de la forma completa de productos es esta. Y como vemos, es idéntica a la tabla de verdad que habíamos analizado anteriormente: 00110101. 00110101, como tal. ¿Ok? Bueno. Hasta aquí tienen alguna, alguna pregunta, chicos. No, profe. ¿Seguros? Bueno, tema fácil, pero ¿seguros es que no tienen preguntas? Bueno. bueno, por lo menos yo no. Ok, sí, sí, sí van entendiendo. Profe, siento que sí. O sea, quizá en algún momento surja una pregunta, pero... pero como que. Como que sí. un sí, sí, ejemplo sí. se van, entonces, como que no. Como que sí entienden. Ajá. Ah. Ok, bueno. Está bien. Sí, digamos, bueno. quizá algún ejemplo, pero de momento, lo que estaría bien. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver, antes de terminar la clase, el concepto de expresiones booleanas minimales. Si E es una expresión de bool, ¿se acuerdan que yo hablo, cuando hablo de E, una expresión de bull es una expresión que tiene. Un conjunto de literales ¿verdad? y la expresión como tal. Entonces, si es una expresión de bool, de suma de productos, ven que me interesa muchísimo la suma de productos. No le estoy dando mucha pelota al producto de sumas. Entonces, si es una expresión de bool, de suma de productos, E sub L denotará el número de literales en E, contados de acuerdo con la multiplicidad. Y e sub S denotará el número de sumandos en E. Vean en este caso. En esta expresión de pool que contiene los literales A, B, C y D. En este caso sería A por B por C complemento más A complemento por B complemento por D. Más A por B complemento por C complemento por D. Más A complemento por B por C por D. Entonces contamos, como dice por acá, el sub L denotará el número de literales contados de acuerdo con la multiplicidad. Dice que son 14. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. <coughs> Perdón. ¿Y cuántos eh, sumandos hay? Tenemos 1 o cuántos productos hay o términos, vamos a decir, decirlo así, o mini términos. 1, 2, 3 y 4. Sea ahora, ok, f una expresión de bull de suma de productos equivalente de e, ok, una expresión que comparta la misma tabla de verdad, pues son equivalentes. Entonces se dice que e es más simple que f si e sub l, o sea, el número de literales de e es menor o igual al número de literales de, de F y si el número de sumandos de E es menor o igual al número de sumandos de F y por lo menos una de las relaciones es una desigualdad estricta, okay, si son iguales, pues no hay de piña, verdad, ahí no, ahí no, pero si por lo menos una de esas dos relaciones de, eh, de, de, de relaciones de, de de comparación es una desigualdad estricta. Ahí sí decimos que F es eh, una expresión de Bull más simple y equivalente a e. ¿Okay? Una expresión de Bull está en forma minimal de suma de productos o suma minimal si está en suma de productos y no hay ninguna otra expresión equivalente en forma de suma de productos que sea más simple. Que, o sea, que no tenga tantos literales y que no tenga tantos sumandos como E. ¿Ok? Un producto fundamental P se llama implicante primo de una expresión de bull si sí, P más E es igual a E, pero ningún otro producto fundamental incluido en P tiene esta propiedad. Es lo que habíamos visto, ¿verdad? Un poco lo que habíamos visto. Si. Sí, eh, un elemento era contenido en el otro entonces pues la expresión no estaba en su en su o sea esa ese producto no era no era un producto eh, fundamental sino que era un producto de bull es igual a k pues tenemos un producto fundamental p se llama implicante primo de una expresión de bull si p más e es igual a e pero ningún otro producto fundamental tiene esa propiedad veamos este ejemplo P igual a X por Z primo es implicante primo de esta expresión. Vamos a ver por qué. Porque X por Z primo está contenido acá. ¿Ok? X por Z primo está contenida aquí. ¿Ok? Entonces, ese sería un implicante primo como tal. Ahora bien. Si una expresión de bull está en forma mínima o forma minimal, suma de productos de E, es un implicante primo de E. Un met, el, hay un método llamado el método de consenso. Este se puede usar para representar cualquier expresión de bull como la suma de todos sus implicantes primos, que es al final la representación más sencilla. Una manera de encontrar una suma minimal para E es expresar cada implicante primo en forma completa de suma de productos y quitar uno por uno aquellos implicantes primos cuyos sumandos aparecen entre los sumandos de los implicantes que nos quedan. Bueno, eso está como en chino, pero vean qué sencillo que es. Vean acá. Esta expresión, x, esta expresión booleana, x, y, esta es esta expresión que tenemos acá. X' por Z' más X por Y más X primo por Y' más X por Z'. ¿Ok? Entonces vemos. X primo Z primo es igual a. Aquí qué ¿nos hace falta? Aquí nos hace falta la Y, ¿verdad? Para, para tratar de hacerlo completo. Entonces, multiplicamos por X primo. Z' por Y más Y'. Entonces nos queda X primo, Y', Z' más X primo, Y', Z'. Listo, ¿verdad? Esta otra expresión, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta XYZ. Nos hace falta la Z. Nos quedaría en este caso X por Y por Z más X por Y por Z'. ¿Verdad? ¿Qué nos hace falta en esta? X, Y, Z también, aquí nos hace falta la Z. Entonces, multiplicamos por 1. En este caso, Z más Z' y aplicamos ley de distributividad aquí. ¿Ok? Ahora bien, aplicamos ley de distributividad, nos queda esta y esta. No le hagan caso todavía a estos cuadritos que ya los voy a ver. X, perdón, Y por Z' le hace falta la X. Entonces multiplicamos por 1, que 1 es equivalente a X más X'. Nos queda... XY por Z prima, más X prima por Y por Z. Ahora sí, vamos a ir a buscar todos los implicantes primos que estén acá. ¿Ok? ¿Con qué objeto? Con el objetivo de eliminar uno, eventualmente. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. X prima, Y prima, Z prima. Aquí está. Entonces, este se repite, es como buscar parejitas. Este se repite, listo. Este, este lo marcamos acá con cuadro. X primo, y, z X primo, aquí está. X primo, y, z primo. Listo, se marca aquí. ¿Ven? Entonces estamos buscando implicantes primos en este caso. ve aquí ya estos dos, o sea, esta expresión tiene dos implicantes primos. Perfectamente, esta expresión se puede ir. ¿Por qué? Porque acá están los implicantes primos de esta. Vamos a ver: x, y, z no está. Eh, x por y por z está acá. x por y por z está aquí. Pero este no se puede ir, porque si se va a ir este, me tiene que quedar un implicante primo, por lo menos. Entonces, estos tres se van a quedar: x por y. X' por Y' y Y' por Z'. ¿Ven? Entonces, ¿qué hice? Tomar cada uno de los elementos y, pues, eh, multiplicarlos por lo que me hacía falta, ¿verdad? Utilizando aquella técnica para encontrar la suma completa, de, la forma completa de suma de productos. Buscar los implicantes primos de cada uno, ver si se repiten y, y, eventualmente, pues, eliminar la expresión en la cual sus implicantes primos ya estén contenidos en otros, como en este. ¿Ven? Entonces, a partir de esa expresión, esta ya está en su forma de suma minimal como tal. ¿Ok? Es una manera también de buscar si la si la simplificación que hicimos es la correcta. O sea, de una expresión grande si llegamos a una expresión más más pequeña y buscamos sus implicantes primos y vemos que ya no podemos, o sea, no podemos eliminar ninguno pues está correctamente simplificada, si todavía podemos encontrar implicantes primos es que pues o hubo alguna falta ahí o eventualmente pues hicimos algo mal, ¿Ah? hizo falta algún tipo de, de simplificación o algo hicimos mal en el camino ¿Qué? ¿Okay? alguna pregunta pero no me quedó claro esto en general esta parte, bueno Ajá. esta parte eh, lo que buscamos es encontrar la expresión booleana minimal ok, es analizar si la expresión por ejemplo esta esta expresión uno diría, bueno yo la veo que sí está, bueno tiene eh, o sea no hay elementos que se repitan y, y, y todo lo demás, bueno esto que está por acá se llama método del consenso. Mediante el método del consenso puedo encontrar lo que se llaman implicantes primos, ¿ok? Y este, encontrar eventualmente si esos implicantes primos se repiten en todos, en los demás elementos. ¿Para qué? Con el objetivo, como en este caso, de si los implicantes primos de aquí se repiten ambos, entonces elimino la expresión como tal. ¿Ok? ¿Y cómo llego a los implicantes? En este caso, ¿verdad? Los implicantes primos acá, cada uno de esos. Pues multiplicando aquí, la expresión dice que son X, Y, Z. ¿En este que hace falta? Y. Entonces, multiplicamos por 1, que 1 es equivalente a Y más Y prima. Y aplicamos distributividad. Nos queda este. A este le hace falta la Z, lo hacemos con Z. A este le hace falta la Z, lo hacemos con Z. Y a este le hace falta la X, lo hacemos con X. Al final vamos a tener un montón de elementos. Eh, vamos a tener, pasamos de tener 1, 2, 3, 4 a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en total. Pero ahora tengo que ir buscando los elementos que se repitan. Por ejemplo, acá. X prima, Y prima y Z prima se repite acá. X prima, Y y Z prima se repite aquí. ¿Ven? Entonces, como este estos elementos de este implicante primo se repiten en los demás, simplemente este se puede ir. ¿Por qué? Porque no me hace falta, o sea, no me hace falta en la expresión. Esta expresión aún no es minimal. ¿Por qué? Porque tiene un elemento de más. Este, este elemento me puede, se puede perfectamente eliminar. ¿Por qué? Porque sus componentes están contenidos en otros, básicamente. ¿Te queda un poco más claro? Ah, mucho mejor, profe. En este caso escogemos X', Y' y Z' por alguna razón específica. Eh, no, no es no ninguna razón específica. X prima Y prima Z prima, buscamos donde se repita y se repite acá, ¿verdad? Aquí y aquí, si ¿Sí pueden ver mi mouse, ¿verdad? Aquí y aquí. Entonces, marcamos en ambos, ah, ambos marcamos, porque aquí, aquí es que estoy eliminando este de manera eh, de por ser el primero, o sea, por ser el primero y salado, me tocó. Y luego busco X prima Y y Z prima y lo busco, aquí no está. Lo busco, aquí no está, pero aquí sí ven. Entonces, este está aquí y este está aquí. Entonces, los dos de S están por acá. Dirán, profe, ¿por qué no escogió y eliminamos YZ'? También lo pude haber eliminado. Pero si elimino este, entonces voy a tener que dejar este. ¿Por qué? Porque necesito que alguien se deje este. No lo puedo simplemente borrar. Porque aquí borro este porque este elemento se lo está dejando este, pero si borro este, o sea, estos son mutuamente excluyentes al final, ¿verdad? Al igual que, no, este no, este, este, este de se tiene que quedar porque tiene un elemento que no comparte, pero por ejemplo, si los dos elementos tienen dos que se comparten y entre ellos se comparten, pues, alguno de los dos es el que se tiene que quedar, ¿ok?, ¿Sí les queda claro? Oh, A okay. la Ok, perfecto, chicos. Este es otro, eh, otro ejemplo. Eh, creo que es el mismo ejemplo, de hecho, pero en este caso estamos eliminando el último. ¿Ven? ¿Por qué? Por, la, por el mismo motivo que les acabo de explicar. Siempre tengo, siempre tengo que mantener este al final. ¿Ven? Entonces, tanto. Esta, como estas son equivalentes, y ambas ya están en forma minimal a partir de esta. ¿Ok? Ya para terminar, en el ejemplo anterior se pudo quitar alguno de los dos implicantes primos, ya sea x', z' o bien yz'. Y, y de esta forma se obtiene para la expresión de Bull e dos formas de suma minimal lo cual demuestra que la suma minimal de una expresión de pool no es necesariamente única. El método de consenso para encontrar formas de suma minimal para expresiones de pool es directo, pero es ineficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer todo este proceso, ¿verdad?, de, de completar los literales que nos hacen falta en cada, una de los, cada uno de los elementos. Por este motivo, y a continuación no, es lo que arrancamos la clase del lunes vamos a ver un método meto, un geométrico llamado mapas de Karnov, el cual es un, eh, se, lo podemos aplicar cuando el número de variables no es muy grande. De hecho, nosotros vamos a ver mapas de Carnot de dos, tres y hasta cuatro variables. ¿Ok? Y con eso, arrancamos el próximo lunes. ¿Ok? Bueno, antes de, antes de terminar la clase... Recordemos algunas cosas. El, nosotros tenemos clase ahora el lunes. Eh, el lunes terminamos. Eh, como tal, eh, vemos mapas de Carnot. Vamos a hacer bastantes ejemplos. Y el lunes empezamos a hacer práctica. Uh -huh. Empezamos a hacer ejemplos lunes y jueves. Eh, recordemos que el lunes de la siguiente semana no vamos a tener clase. ¿Ok? Eh, esa clase iba a ser la del examen. Pero en este caso ustedes. El examen de ustedes va a ser de hoy en 15, o sea, el, el jueves 2 de, este, de diciembre. ¿Ok? Para que, lo, para que lo tengan ahí. Y va a ser igual en horas de clase, de, de jueves de 7 en adelante. Yo les puedo dar más chances si necesitan. ¿Ok? Entonces, nos queda ese ratillo. El otro grupo, el grupo número 5, lo hará el martes. ¿Ok? Entonces, para tener toda la misma cantidad de lecciones para practicar. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? Oh, claro, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, eh, cualquier cosa, dudas que te dan con la tarea. La tarea está muy sencilla también, pero nos ayuda bastante a practicar. En el examen entra única y exclusivamente eh, teoría de grafos y álgebra booleana. Con todo lo que estamos viendo. ¿Ok? Nada más. Nada de criptografía ni nada de eso. Ya pues evaluamos en teoría de números. ¿Algún comentario? ¿Pregunta final? No, oh, claro, profe. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo. Y ya saben, cualquier cosa, eh, duda que tengan, me contacten. Con mucho gusto yo les ayudo. Bueno, que tengan buena noche, chicos. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, chao.